Estamos en la antigua librería Miranda, que abrió al público en el año 1900. O sea, este lugar, este espacio físico en el cual estamos, tiene 121 años de historia. Hoy es un día de felicidad turística para el municipio, de celebración turística para el municipio. Damos un salto cualitativo y cuantitativo espectacular. Según vaya mejorando la situación sanitaria, volveremos a regularizar casi el millón de turistas que entran al municipio cada año. Aún en los tiempos en los que estamos y aún en el año 2020 de pandemia cruenta, 15.000 personas se acercaron a este municipio, más de una tercera parte de la población que reside en el pueblo. Invitado quedas todo, porque aunque es para el turismo, te invito a la ciudadanía orotavense que pase por aquí también y disfrute de parte del patrimonio turístico que tenemos en nuestra villa, y es para todos y para todas.